Dar un minutito, Jorge, para que el demás ingrese. Sí, que ingresa. Bien. Bueno, con ustedes dos vamos a empezar, solo permítanme. ¿Okay? Entonces vamos Buenos días. a ver los temas de hoy. Continuamos nuestra segunda parte, la más cortita. Creo que vamos a terminar antes, muchachos. Entonces, se nos va un poquito más rápido esta segunda parte.
Okidoki. Entonces vamos con lo de la sección 10, va. Lo que es uso de paquete. Perdón. Uso y creación de paquete. Entonces, o manejo de paquete. Entonces vamos a ver cómo crear un paquete. Vamos a abrir SQL Apex. Trabajando en esto. Y vamos a leer. Entonces, vamos a lo que es crear paquetes. En esta lección vamos a cubrir los siguientes objetivos: describir las razones para el uso de paquetes, describir los dos componentes de un paquete, especificando lo que son sus especificaciones y su cuerpo, crear paquetes que contengan relaciones relacionadas a variables, cursores, constantes, secciones, procedimientos y funciones, y crear un bloque que invoque los paquetes de construcción construidos, perdón. Y usted ya aprendió a crear y usar procedimientos y funciones. Supongas que usted quiere crear varios procedimientos y funciones y que están relacionados unos con los otros. Es posible que estos se agrupen juntos o de alguna manera se identifiquen relacionados unos con otros. Entonces, Oracle provee lo que hay una manera para hacer eso. Entonces, usted puede crear todos los programas relacionados en una sola base de datos, como llamándolos paquetes. Entonces, en esta lección usted aprenderá a crear paquetes y qué componentes los tiene, cuáles componentes tiene. También creará y usará dichos paquetes. Entonces, ¿en qué son paquetes en PLSQL? Los paquetes en PLSQL son contenedores que se activan o son disponibles para un grupo lógico de PLSQL como su programa, variables, cursores y secciones. Por ejemplo, en el paquete de recursos humanos contiene lo que es procedimientos de contratación y de despido, lo que tiene comisiones, lo que tiene y bonos, funciones de comisiones y bonos, y tiene variables de tax exception. Entonces, un paquete consiste en dos partes: de guardados separadas en la base de datos. Está es la parte del Package Specification, que es la especificación del paquete, que es la interfaz donde usted va a usar la aplicación que debe ser creada primero y debe declarar un constructor, procedimiento, función o variables para que sean visibles y sean llamados dentro del programa. Entonces, el Pocket Podge, perdón, permítanme. Entonces, el Package Body o el cuerpo del paquete contiene lo que es el ejecutable para el subprograma que deben ser declarados en los paquetes de especificación y que pueden contener su propia variable declarativa. Los detalles del paquete, del código del paquete, son visibles dentro del programa y que pueden ser solo como por especificación. Si los cambios del código son necesitados, deben de llamarse, el cuerpo puede llamarse
como dicho, puede ser editable o recopilado sin tener que editar la recopilación específica. Las otras partes de la estructura es un ejemplo modular del programa principal llamada encapsulación. Okay, el paquete más que todo son lo que podemos denominar lo que son encapsulamientos, va. De nosotros podemos poner la cantidad de programas o procedimientos que necesitamos para poder llamarlo o poder utilizarlo dentro de un programa. Entonces, los componentes de un paquete son de la siguiente manera: la variable, procedimiento y declaración. Y después la variable 2, procedimiento de definición, y variable 3 son componentes de un paquete. Entonces ya vamos a ir viendo eso en práctica. Entonces, para crear un paquete, usted declara a todo público el constructor dentro del paquete especificado para que pueda ser utilizado dentro de todo el programa, dentro de la base de datos. Entonces, se crea o reemplaza un paquete, le pone el nombre al paquete y dice si es OWASP y el tipo de variable pública que se utiliza para la declaración y el programa de especificación y termina en el package. Entonces ya vamos a ver un ejemplo más detallado de cómo crear un paquete. Entonces, el load replace hace lo que es borrar o reemplazar un paquete ya que ya existente. El package name especifica el nombre del paquete que usted va a crear y ese debe ser único para todos los objetos que están dentro del esquema o la base de datos. Esto incluye, dice, el nombre del paquete al final de la palabra en optional, va. Keyword is optional. Entonces dice que esta palabra es el nombre, dice que el nombre del paquete puede ser opcional, no es obligatorio. Solo es para poder identificarlo. El public type y la variable de declaración se declara pública lo que son las variables, constantes, cursores, excepciones y user defined type y los subtipos. También las variables son declaradas en un paquete específico y están inicializadas a que sean nulas por defecto. El public subprogram especificación declara el procedimiento público, las funciones dentro del paquete. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden verlo de esta manera. Ustedes crean su paquete, ponen el nombre del paquete donde dice public type variable declaration, son las variables que ustedes van a declarar en función a lo que van a trabajar. El public subprogram specification son los procedimientos o funciones que ustedes van a utilizar dentro de ese paquete. Y hacen las funciones ahí y los procedimientos que ustedes van a utilizar. Ya terminado eso, ustedes le dan end y esto, como dice el package name, que lo pusieron aquí arriba, es opcional, no es que necesario. Y ahí es donde crean su paquetito. ¿Ok? Entonces, la palabra pública significa que el paquete de construcción puede ser visto o ejecutado fuera de. Puede ser ejecutado desde fuera del paquete, o sea que es público para toda la base de datos. Todos los constructores declarados en el paquete de especificación son automáticamente públicos y todos los procedimientos y funciones públicas de estos paquetes específicas puede contener lo que son sus programas nombrados asociados a los parámetros terminados. Y como semicolumna. Entonces,
Y entonces la implementación del procedimiento de funciones son declaradas dentro de un paquete de especificaciones y son hechas dentro del paquete del cuerpo. Entonces en las siguientes dos diapositivas se presentan dos ejemplos de paquete. Y, por ejemplo, se creó un paquete. Por ejemplo, el paquete de especificación se crea lo que es el Check Employing Package. Y tenemos un GMASS Lego Service y que contiene la declaración de inicialización especificada global, no local. Y tenemos lo que es el Check Hire Date y Check Department Manager, perdón, que son dos procedimientos declarados en especificación y este código está escrito como en forma de paquete. Ok, entonces mire, se crea, se reemplaza un paquete llamado Check Employing Package, que este es el nombre que le pusieron, y le ponen is or as, y empiezan a crear una variable llamada GMASS length of service, que la ponen como constante, esto es una variable, ¿va? Y de tipo constante, de tipo numérica, y se le asigna un valor a 100. Y entonces se crea un procedimiento de check hire date. Entonces, este procedimiento de check hire date tiene dentro de él una variable llamada pDate y que está en la tabla empleada y toma lo que es la fecha de contratación de la tabla empleada, a lo que es el tipo de esa columna. Y se le asigna la fecha de date. ¿Se acuerdan, no? Entonces ya se le asignó esa variable y el procedimiento solo es esto de tomar la fecha, más que todo extraer el tipo de dato de la fecha. Y se creó otro procedimiento llamado Check Department Immigration, ¿va? Immigration Manager, que saca el ID del empleado y pone lo que es el employees, toma la ID del empleado, de la tabla de empleados, el tipo de datos, al igual que el de manager, ¿no? Toma la ID del manager, de la tabla de empleados, su tipo, y ya lo guarda. Ahora, y termina el paquete. Entonces, en estos ejemplos son los que se están declarando y inicializando variables, más que todo con sus especificaciones. De ahí solo están tomando lo que es, como les dice, las variables. Aquí solo está tomando las variables que se van a utilizar. Después se crea un paquete. Entonces hay que recordar los cursores de tipo variable. Entonces se crea un Manager Job Package, un paquete llamado así, Manager Job Package, y dentro de eso se crea un getToDateDate con tipo de fecha y le pone igual al sistema. Se crea un cursor llamado JobCursor y se selecciona lo que es el Employee ID y el Job ID de la tabla de empleado y ordenados por el empleado del ID. ¿Ok? Después ya viene el procedimiento de actualización de empleados, donde se crea un procedimiento de Employee ID y se le agrega esto. Y un Procedure Fetch Employee, que es el que captura toda la información, va, Fetch captura su. Y pone un Job, viene con procedimiento de eOut, entonces viene lo que es Job ID en empleados y un Employee ID en la otra. Y siempre tomando referencia, ¿no?, el tipo de lo que se está tomando. Entonces, es un ejemplo más que todo. Entonces se crean los paquetes y que contienen detalles para los subprogramas y declaran las especificaciones. Entonces en los paquetes, como les había dicho, estos ya son variables, ¿va? Son cursores y son variables que se están declarando. Pero para poder poner, necesitamos ver las funciones, cómo poder utilizar esas variables que nosotros creamos dentro de un programa. Entonces,
Para crear un paquete que contenga detalles del código. En todos sus programas se declaran las especificaciones. Entonces, los paquetes, el package name especifica el nombre del paquete que debe ser el mismo del paquete de la especificación y usa un paquete de nombre end memory optionalis. Esto siempre lo pone como opcional. Entonces, ya viene lo que es el private, lo que sean los tipos de variables privadas. Y empieza a decir que el begin inicializa las declaraciones y se va a discutir después en la lección. Los subprogramas deben contener un código que puedan sus programas declarar dentro del paquete, especificando que si es público el subprograma y que el código pueda ser privado en los otros programas. Puede ser tanto público como privado. Y entonces vamos a ir viendo, tenemos que dar un ejemplo para ir entendiendo cómo funciona esto del PLSQL y lo de que es el del paquete. Entonces, cuando usted crea o cuando se crea el paquete, el cuerpo del paquete hace lo siguiente: especifica o se reemplaza las opciones que se puedan haber escrito existen, o que existen dentro del cuerpo del paquete, se define su programa en orden apropiado, ¿va? Y el básico principal debe estar declarado en una variable o un subprograma antes de que pueda hacer referencia a los componentes dentro del paquete, ¿va? Cada subprograma se declara dentro del paquete especificando que pueda ser también incluido dentro del cuerpo del paquete. Y ahí es donde empieza, ¿va? Se crea un package body, ¿va? Se crea un reemplaza el cuerpo del paquete. Y es el que teníamos el de check employee package, ¿va? Que es donde tenemos el procedimiento. Y miren que aquí es donde está la variable, ¿va? Que habíamos creado de fecha de la tabla de empleados y va a tomar el valor, el tipo de datos que está en la columna hire date. Y empieza, va. Y ese procedimiento es, y pone un begin para decir la función de ese procedimiento que dice que es un mes entre el sistema, entre la fecha de hoy y la fecha de la variable pDate. Que esta sea mayor al gen más longitud o service, que es de la que está acá, creo yo, si no me equivoco, vamos a ver. De la variable que nosotros habíamos creado aquí, ¿ve? Del check employee package, que dice que el g más len service constant es de igual a 100, entonces ahí va el 100, va. Si esto, el pdate es mayor a la longitud del servicio por 100 multiplicado por 12, entonces ya va con un raise application error, que aquí va tirando un mensaje que sería más del 20.201, ¿va? Entonces, hire date to old. Esto es un mensaje que va a enviar de error, ¿va? Este es un mensaje de error 20.201 y va a tirar un mensaje diciendo que es la fecha de contratación muy vieja y termina el if. Aquí se termina el end de este procedimiento que es el check hire date y después viene un procedimiento de check the form migration y ya viene lo de mapa que aquí es donde se usan las variables que teníamos antes y él dentro del begin tiene la función de este procedimiento pero miren cómo va todo entonces se crea un paquete de check employee. Entonces, estoy usando este paquete de Check Employee Package para poder hacer funcionar este paquete de acá, dentro del cuerpo. ¿Ok? Porque este Get Más Len Service es este mismo de aquí. Perdón, este de aquí. Vamos a ver. Get Más Len Service. ¿Ok?
Entonces, ya una vez hecho el paquete, usted puede escribir el paquete de tal manera que usted puede escribir una tabla, una vista. Entonces, ahí ya los paquetes ya le van describiendo el nombre del paquete, qué procedimientos tiene, qué argumentos tiene, si son esos argumentos, si son procedimientos de entrada o salida. Aquí dice que es de int y el número de tipo de datos que va a tener el procedimiento. Entonces usted no puede describir un paquete individual dentro de sus programas, solo todo el paquete. Entonces que usted va a describir a la larga todo el paquete, no partes individuales. Las razones para usar paquete, la modularidad es relaciona a los programas y las variables que pueden agruparse juntas. Hidden information dice pueden ocultar información que solo puede ser declarada a paquetes específicos y que sean visibles al invocador. El desarrollo de las aplicaciones no necesita que tenga detalles dentro del cuerpo del paquete y hace un mantenimiento fácil para lo que es el cambio y recopilación de paquetes de código dentro. Sí, dentro del código, del cuerpo del código, sin tener que recopilar algunas especificaciones. De tal manera, las aplicaciones ya están usadas, ya, perdón. De tal manera, las aplicaciones se pueden usar en cualquier paquete que no necesite ser compilado. Y ahí termina lo de la lección 10.1. Repito, un poquito complejo. Entonces, vamos a ir viendo cómo trabaja esto. Ok. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, nosotros tenemos un package specification. Dentro de ese package specification, nosotros podemos utilizarlo dentro de un package body. Miren cómo hace el programa. Este package specification lo empieza a crear acá, donde se hace, este tiene o lo se crea o se reemplaza un paquete normal, es un paquete específico es eso. Usted crea un paquete y aquí hace una función, aquí hace declarar las variables, ¿no? Por eso es que dice acá, ¿ve? La variable 1 y el procedimiento AD declarativo. Entonces se crea la variable, esto que está en rojo se crea la variable y después se crea un procedimiento para eso. Ya después viene lo que es el package body, que se crean las variables, el procedimiento B definido y una variable tercera si es necesario. Entonces viene esto que es el body. Y miren, crea el paquete, este ya es un package body y ya viene el procedimiento, crea el procedimiento 1 y su función tal. Termina y después crea otro procedimiento, su función tal y ya. Ok, entonces todo ese paquete de la fecha, de la longitud máxima, toda esta variable que está aquí, este getMaxLength o service, esa la saca de lo que es el paquete de especificación. Ok, entonces básicamente está tomando las variables de este y las está utilizando dentro de este procedimiento. Entonces, ya va utilizando las funciones, donde la fecha de contratación es tal, comienza la longitud, aquí ya viene haciendo la función, ¿va? Si los meses son, están entre fecha de contratación y la fecha de tal, ¿ok? Entonces, se toma si estas son mayores a la longitud del servicio, entonces ya aquí tiene un mensaje, ¿no? Que es inválida la fecha de contratación. De lo contrario, se sale, va del programa y sigue haciendo lo demás. Ahora,
Esta P-Date, con lo del fecha del sistema, está tomando la cantidad de meses que hay entre la fecha actual con la fecha de contratación. Nosotros tenemos que ver el paquete, ¿va? Entonces tenemos que tomar en cuenta que son los meses de entre la fecha esta y la fecha de que se pone aquí en de Hire Date. Entonces, cuando se ingresa la información de esto, de cuántos meses hay en la variable PDate, ya me va a decir, bueno, si digamos que ahorita fue contratado en este mismo, en esta misma fecha el año pasado, entonces tiene 12 meses. ¿Ok? Tiene un año, sería 12 meses. Y entonces decías, 12 meses es mayor a la longitud del servicio multiplicado por 100. De que más length of service, que 100 por 12, que sería 120, es el 12 mayor a 120. Entonces, si eso es cierto, no sucede nada, de lo contrario, el aumento, o esa application error que está diciendo el aumento, esa fecha de contratación es inválida. ¿Okay? Este procedimiento lo que hace es chequear si la cantidad de meses del empleado supera los 120. Si supera los 120 meses, entonces esta persona tendría un aumento. ¿Ok? O una función X. Si ustedes ven, 120 es mucho, entonces serían como 10 años, ¿no? Entonces, si tiene más de 10 años la persona, tiene algo. Esto es para más que todo para chequear el empleado. Y aquí este procedimiento le falta todavía, porque aquí está lo que es el Check Department Migration. Y aquí ya solo se crean las variables que se están utilizando dentro de ese procedimiento. Pero en el BGIN no se sabe qué procedimiento se hará en este. Solo es para chequear. Entonces ya, si esto no se llega a cumplir, tiene un error, va. Un error, el error este es de lo de Oracle, que sería menos 20 de 201. Y diría hire to old, va. Que la fecha de contratación es muy vieja. Más que todo eso. De aquí práctico. No, no vamos a dar práctico de esto porque siento que no explica más de lo que de los manejos de los paquetes. De hecho, más bien creo que solo lo vamos a enfocar en la plataforma, muchachos. En este último lo vamos a enfocar en la plataforma porque es corto. Ya los ejercicios prácticos, no sé si hacerlo, ahorita estoy pensándolo porque. Permítanme. Solo denme unos minuticos que necesito repararlo.
Ok, continuamos. Entonces vamos a manejar conceptos de paquete. Esta lección vamos a cubrir lo que es explicar la diferencia entre público y privado en paquetes construidos. Definir si un paquete construido sea tanto público como privado y especificar la sintaxis apropiada para eliminar un paquete. Identificar las vistas dentro del diccionario para que maneje el paquete y identificar los alineamientos que se juntan dentro de su paquete. Entonces, el propósito es que, como nosotros o como ustedes, pudieran crear procedimientos o funciones que no puedan ser invocados directamente para una aplicación. Para tal vez esto para razones de seguridad, pero que puedan invocarlo solamente en otros programas de PLQL en específico. Usted puede crear un subprograma privado dentro de un paquete y en esta lección usted aprenderá cómo crear un subprograma privado. Usted también aprenderá cómo eliminar paquetes y cómo hacer una vista de ellos en el diccionario. Y usted va a aprender beneficios adicionales de lo que es el uso del paquete. Entonces, los componentes públicos son declarados dentro del paquete de especificación. ¿Okay? Usted puede invocar componentes públicos desde cualquier programa, proveyendo lo que es el uso garantizado de ejecutar. Esto es un privilegio que usted tiene que tener para lo que es el uso del paquete. ¿Se acuerdan que el administrador de base de datos es el que garantiza ese tipo de ejecución? Si ya se le garantiza ese tipo de ejecución, usted puede ejecutar cualquier paquete o programa que tenga dentro de eso. Los componentes privados son declarados en un solo paquete del cuerpo y que pueden hacer referencia. Solo se pueden hacer referencias solamente por otro paquete, que sea público o privado, que esté dentro del cuerpo del mismo paquete. ¿Ok? Entonces, todo componente privado que es declarado solo se puede hacer dentro del body package. ¿Ok? Este solo se puede hacer referencia solo por otro constructor que esté dentro del mismo cuerpo del paquete de body. O sea que todo lo que esté en privado tiene que ser convocado o suele ser llamado o puede ser utilizado dentro de lo que se llama el package body y no el package specification. ¿Ok? Solo en este podemos usar privado. Ya en la especificación ya es público. Este público lo hace para que toda la gente pueda ingresar a él. Pero si ustedes van a hacerlo privado, unos componentes del procedimiento, lo que sea que ustedes van a utilizar, siempre va a ser dentro del componente Package Body. Entonces, la visibilidad de los componentes describe cuándo los componentes pueden ser vistos y hacen referencia a si pueden ser utilizados por otros componentes o objetos. La visibilidad de los componentes depende de cómo se están declarando. Y usted puede declarar componentes en tres lugares dentro del paquete. Globalmente, un paquete, las especificaciones de un paquete, estos componentes. Hablando globalmente, estos componentes pueden ser visibles dentro de todo el paquete del cuerpo, solo llamándolo desde el programa. Localmente, desde el cuerpo del paquete, pero también afuera de otros programas, estos componentes son visibles a través de paquetes de cuerpo, pero no para llamarlos dentro del programa. Y localmente, dentro del paquete, del cuerpo del paquete que especifica los subprogramas y los componentes que son visibles solo para dentro de esos subprogramas. Estamos. Recuerde que los componentes públicos se declaran en especificaciones que son visibles a lo que se
llamada Environment, que luego el ambiente, o mejor dicho, el programa en sí, cuando los componentes primados declaran dentro del cuerpo o dentro del cuerpo que no están. De tal manera que los componentes públicos son globales y mientras tanto los privados son componentes locales. Esa es la diferencia entre público y global y lo que es entre privado y local. Recordemos que lo que es público son componentes globales que se pueden usar en todos los subprogramas, en todo el programa. Y los privados son componentes locales que se van a trabajar en lugares detallados, en específico. Entonces eso es lo que lo hace diferente entre público y global y lo que es privado y local. Entonces, global y local comparado con público y privado, dice. Entonces, la respuesta es que si hay diferencia, la respuesta es que no hay diferencia, todos son la misma cosa, pero, o sea, esas funciones son las mismas, pero público y privado describen procedimientos y funciones de manera global o local cuando describen componentes como variables constantes o cursores. Pueden tener la misma funcionalidad, pero a la larga, dependiendo si son públicos o privados, tienen funciones ya detalladas. ¿Okay? Si las ponen públicas, se va a decir que es de uso global, que no hay ningún problema, la pueden utilizar global en todo. Y si la usan privada, solo es dentro del cuerpo del paquete. Permítanme. Entonces, ay, Dios mío, ahora. Entonces, globalmente declarando los componentes son visibles interna y externamente dentro del paquete, como las variables globales declaradas dentro del paquete especificado pueden ser referencia y cambiadas fuera del paquete. Entonces, y en sus programas públicos son declaradas especificaciones que pueden ser llamadas de forma externa a la fuente del código. Entonces, esa es la ventaja de los componentes públicos, ¿vale? Que pueden ser llamados fuera y dentro, no hay ningún problema. Entonces, la visibilidad de un componente público o global se hace siempre dentro del paquete de especificación. Siempre va a tener una variable global y un procedimiento y siempre va a estar en el código y eso lo llama el código externo. Ya la visibilidad privada o la local solo son visibles dentro de la estructura que se están declarando como lo siguiente: las variables definidas en programas específicos pueden ser referencias solo dentro de esos subprogramas y no son visibles en componentes externos a ese. Las variables locales que son declaradas dentro del cuerpo del paquete pueden ser referencias dentro de otro componente que estén dentro del mismo paquete del cuerpo, el body pocket. Solo dentro del package body se puede hacer referencia a esas variables locales o privadas. Y no son visibles a otros subprogramas o objetos que no estén afuera de ese mismo paquete. Está diciendo que
dentro del body pocket, del pocket body, perdón, si no se llaman esos paquetes, si solo esos sirven para ese paquete del pocket body, no puede hacer referencia a otro paquete fuera del mismo. Solo es para dentro de ese mismo referente paquete, porque recuerden que hay dos tipos de paquete, ¿no? Tenemos el de paquete de especificación y el paquete de, y el package body, ¿va? Entonces siempre va a ser dentro de la variable, de toda variable y todo procedimiento que se cree, solo para de uso local o privado, solo va a ser para lo que es el uso del package body. Ya un uso externo ya no se puede. Ok, solo sirve para estas funciones dentro del programa. Entonces ya viene lo que es la visibilidad. Note lo que es los subprogramas privados como procedimiento B y que pueden ser invocados solo dentro del subprograma de lo, el, puede ser invocado solo con subprogramas públicos como procedimiento A y otros paquetes de construcción. Entonces vamos a un poquito, vamos a agrandar esto porque casi no miro la. Entonces miremos el paquete de especificación, ¿va? Y se crea una variable global con procedimiento A. ¿Ok? Y que esto es tener package specification. Aquí ya viene una variable 1 con procedimiento B. Ok, y empieza y termina. Y aquí hay una variable 2 con procedimiento A y empieza. Aquí está utilizando el procedimiento A. Mire que la variable global que está aquí solo se está usando en este procedimiento de aquí. Que como es global, puede usarse dentro del package body sin ningún problema. Pero este procedimiento B que se creó aquí no puede ser utilizado de manera global. Aquí yo no puedo llamar este procedimiento al package specification. No lo puedo hacer porque este es perteneciente al body package. Al package body, perdón. Ok, entonces. Este procedimiento solo funciona dentro de este. Ya cuando trabaja este procedimiento B y A, manda esa información a la variable global y todo esto funciona con un código externo de PLSQL. Este código externo de PLSQL es el que hace el procedimiento de función esto, que es lo que tenga azulito. Pero ya toda esta información que está dentro de acá, se manda acá. Pero como les digo, este procedimiento B no se puede utilizar aquí en el procedimiento en el package specification, porque este procedimiento es un procedimiento local y los procedimientos locales no trabajan en procedimientos globales o en paquetes globales. Es lo mismo que estuvimos viendo cuando estábamos hablando de variables locales y variables globales, la misma función tiene. Estamos. Saben que si tienen dudas me pueden preguntar. Permítanme. Entonces, en este ejemplo de paquete del salary package, que ese es nuestro paquete específico A, o el paquete A, por decirlo así, que está acá, specification package, este de aquí, que es el specification package, que es el que está acá. Miren que aquí, si usted tiene un negocio donde, un RL de negocio donde los empleados,
donde los empleados que no tienen salario pueden ser, les puede incrementar un 20% más a solo una vez, ¿va? Bueno, se crea un procedimiento de ese. Bueno, se crea un paquete en el cual se crea la variable salary rise como constante número y el 20% de ese salario. ¿Ok? Entonces el procedimiento es para actualizar el salario. ¿Ok? Y ya se empieza a crear lo que es el Employee ID, el nuevo salario. Ya, estas son las variables que vamos a crear para el aumento que se va a hacer. Se va a tomar el ID del empleado y el nuevo salario que se le va a asignar. ¿Ok? Y esta es mi variable global. Entonces, miren, el GMA Salary Range es una variable constante global que está inicializada con 0.20, que es el 20%. El Update Salary es público, que es un procedimiento público y lo que hace es actualizar el salario del empleado. Este procedimiento que está aquí es público. ¿Okay? Como recordemos que todo lo que esté dentro de un package specification es de forma global. A la larga, lo que cuando decimos que es global, estamos hablando que es pública a cualquier procedimiento, a cualquier paquete que esté dentro de su programa, dentro del programa, perdón. Entonces, ya viene el paquete del body salary, package body, que se llama salary package. Dice este valid, dice validity raise. Es una función privada y que puede ser invocada solo por otro subprograma dentro del mismo paquete. ¿Ok? Entonces miren que aquí se crea un paquete para lo que es el salary package y se crea una función, va, lo que se llama validity raise. Esta función es una función privada y que solo puede utilizar dentro de este mismo paquete. No se puede usar dentro de otro paquete fuera de este. Solo dentro del paquete este llamado salary package. Entonces se crea esa función validate raise en la cual va a tomar el salario antiguo del empleado y, o sea, va a crear una variable del salario antiguo del empleado, perdón, y va a crear una variable nueva para el salario nuevo del empleado. Y aquí va a retornar lo que es un valor booleano. Entonces esta función es de valor booleano, ¿va? Me va a retornar si es un verdadero o falso. Entonces, para que funcione esta función, valga la redundancia, hace lo siguiente. Si el nuevo salario es mayor al viejo salario por 1 más el grade más salary raise, que esta es nuestra variable global anterior, va, que está aquí, ¿verdad? Esta es esta de aquí, va, que es el punto 20. Si esto, el nuevo salario es mayor al viejo salario por el 1.20, entonces va a retornar un falso, ¿verdad? Entonces va a retornar un falso, de lo contrario va a retornar un verdadero. Note que la función de referencia que está en rojo hace referencia a la variable global del salario, del grade max salary raise, que es el de la variable global, ¿va? Como he dicho, sí, de la variable global dentro del paquete, el global. Y ahí termina la validación. Entonces, dice que en la siguiente presentación muestra el procedimiento público. Entonces, miren cómo es. Dice que se crea un procedimiento de salary, ¿va? Que es un procedimiento público, ¿va? Dice, el valid raise es una función que retorna un booleano cuando se hace un testeo directo de la declaración del if statement, ¿no? Que aquí es lo que está haciendo, que está retornando un booleano si es verdadero o falso.
o que sea nulo, dependiendo del caso de las funciones que está dando, pero si aquí le va a tirar verdadero o falso, porque aquí lo hizo en false y true. Y entonces, ya se creó un procedimiento de actualización de salario, esto siempre dentro de de lo que es el paquete de especificación, porque este global es pública. Cuando es pública, está diciendo que es un procedimiento global. Entonces, ya el toma el ID del. Miren cómo es el procedimiento de los day salary, porque acá. Estamos en este procedimiento de aquí, ¿va? Este procedimiento of day salary es ese que estamos mencionando, que aquí se crean las variables y tal. Ahora, de aquí solo se está especificando más el detalle de la función de ese procedimiento de day salary. Es el mismo que estuvimos viendo anteriormente, que tenía el ID del empleado y el nuevo salario. Y empieza, si la variable es el viejo salario. Y ya le pone el tipo va, que va a tener esta variable. Empieza. Dice el procedimiento de salary es lo que es la variable allSalary, del tipo de variable que se va a utilizar. Y empieza. Dice, selecciona el salario dentro del allSalary from employees. ¿Ok? Donde el ID del empleado sea igual al pEmployee ID. ¿Ok? Que esta de aquí sea el mismo al de la variable, al ID del empleado este. Entonces, va a hacer la consulta y va a tomar el ID el pEmployee ID y va a buscarlo ahí. De lo contrario, y ahí viene, va. Entonces, hace lo así. ¿Qué hace aquí? Bueno, ya vamos a ver lo que hace. Se selecciona el salario del empleado, va, y ese salario se pone en la variable de allSalary, que eso siempre es de la tal empleado, donde la ID del empleado sea tal, por decirlo así, si yo es del empleado 100, entonces va a buscar en la base de datos de empleado y va a buscar el salario del empleado 100. ¿Ok? Esto es lo que está haciendo acá. Se supone que gana 10.000 la persona. Estamos, entonces agarra lo que es el salario de 10.000. Entonces va donde dice is valid rate raise. Y nosotros tenemos una función va que es privada de esa que está en el package body. Por eso pone validate raise acá. Si ese validate entonces is validate raise, que es el procedimiento aquel que se creó. Solo se pone el viejo salario y el nuevo salario. Estamos. Entonces se actualiza lo del empleado del salario y se asigna el salario como nuevo salario y el ID del empleado donde está. Entonces aquí hace la actualización donde va a asignar el nuevo salario. Entonces va a hacer la comparación donde el viejo salario. En comparación del viejo salario con el nuevo salario, entonces va a lo siguiente. Esta función solo está haciendo es que, aquí como es privada, lo que está haciendo aquí es, no es que lo está llamando. Bueno, podríamos decir que sí lo está llamando, pero lo que hace es que está usando la función esta, agarra la información que tenemos dentro del procedimiento, la envía a lo que es el package bucket, el package body, perdón. Lo envía para esa función de procedimiento. Lo que está haciendo es esto, pues que la variable global, este procedimiento A, lo está poniendo aquí, en el procedimiento que se creó ahí. Entonces, bueno, se envía el salario viejo con el nuevo al procedimiento este de acá. No es que lo estoy utilizando ahí arriba, sino es que envía los datos a esta función de acá. Entonces aquí es donde pone el salario viejo y el salario nuevo. Si aquí eran 10.000 y aquí pongo 12.000, entonces a la comparación, retorna si es booleano si el nuevo salario es mayor al viejo salario por
un E por 1.20. ¿Ok? Entonces, a esos 12.000 voy a verificar si eso es mayor a 10.000 por 0.20, por 1.20. Si eso es cierto, va a tirar un falso. Si ese salario nuevo es mayor a eso, entonces va a tirar un falso. De lo contrario, va a tirar un verdadero. Está diciendo que ese salario no es mayor al viejo salario por el 1.20%. Porque ahí se supone que lo que hace es lo siguiente. El 1.20% de 10.000 es 2.000. ¿Ok? Es 2.000. Entonces yo digo 12.000 mayor a 10, a 10.000 por 1.20. Entonces estoy diciendo que 12.000 es mayor a 12.000. Como eso no es, fa es eso, como eso no es cierto, que son de la misma cantidad, me tiraría un verdadero. Estamos, solo me va a retornar el valor si es verdadero o falso. Si hubiera sido 13, de los, si el nuevo salario es de 13.000 mayor a 12.000, entonces ahí sí. Ese nuevo salario es mayor a esto, claro que sí, entonces aquí le pone falso. Y ahí va validándolo todo. ¿Ok? Entonces, validaba. ¿Dónde estaba? Okidoki. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si este nuevo salario es mayor a esto, va a retornar un falso. De lo contrario, va a ser un verdadero. A lo que va a llegar acá es lo siguiente. Si el salario cumple las especificaciones que es mayor al 1.20, entonces la actualización va a aplicar el nuevo salario al empleado ese. ¿Ok? Si yo estoy diciendo, bueno, si los 13.000 son mayores a los 12.000, bueno, ese va a ser el nuevo salario del empleado. ¿Ok? Entonces, como aquí ya tiro la función, la primera función que es falsa va. Entonces, aquí que estoy acá en esta parte, ¿va? Como aquí cumple esta condición, como es falso que el nuevo salario es mayor a esto, si esto es falso, entonces aquí se vuelve falso, va a tirar ese falso y va a cumplir, entonces ahí va a agregar el nuevo salario. De lo contrario, va a tirar un verdadero. Si el nuevo salario es menor a esto que está aquí, entonces me va a tirar un verdadero. Entonces aquí me está diciendo, cuando ya entra aquí, como cumple los requisitos que los 13.000 son mayores a los 12.000, a los 12.000, bueno, entonces ya se me hace la actualización del nuevo salario. De lo contrario, si el incremento es más alto, eso, por decirlo así, que el empleado gana 11.500 de los 12.000 sería el nuevo salario, ¿ok? Por ejemplo, que yo le digo, bueno, ya le vamos a cambiar el salario a Juancito, que antes ganaba 12.500, ahora va a ganar 10.500. Entonces, yo entrando en ese programa, yo pongo eso. ¿Qué sucede?
Como el nuevo salario es menor al incremento que se le va a hacer, entonces me va a tirar este error, Raise Application Error, que sería el número 20 del 210, diciendo que el aumento es muy alto en comparación al nuevo salario. ¿Ok? Si incumple esto de acá, se me actualiza el nuevo salario al empleado que se le está ingresando. De lo contrario, si esto es opuesto a lo otro, entonces ya ahí se pone un error que diciendo que el incremento es muy alto. El salario de incremento es muy alto. O sea, no es que el salario incremento, sino como el aumento muy alto en comparación al salario viejo. O nuevo, mejor dicho. Estamos. ¿Tenemos dudas hasta aquí, muchachos? ¿O vamos bien? Vamos bien ahí. Escucho bien bajo esto. Yo tenía 24, pero vamos a ver. Ahí vamos, ahí van captando ideas. Sí, que está un poquito difícil, es una chivolada. Es un método que utiliza, pero que sea en programación. Pero mejor hacerlo, ¿va? Para ver, va. Entonces vamos a descargar ahora el temario para ir copiando el código, porque se mira más fácil copiándolo que haciéndolo. Entonces, qué bien, te lo hemos dicho. Vamos a ir explicando, ok. Los paquetes. Tenemos este paquete, ¿no? Okidoki, tenemos nuestro paquete global. Vamos a copiar este de aquí. ¿Qué me deja copiarlo? Vamos a copiar todo este código, que es lo mismo que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren que aquí tengo mi variable global. Este de acá es mi variable global. Mi variable global, mi paquete global, perdón. Ok. Esto es mi paquete global. Paquete y paquete global. Este paquete, permítame. Este paquete global, lo que hace es que toda variable, procedimiento, función, cursores, etcétera, pueden ser utilizados dentro de uno o más paquetes dentro del programa. Hasta ahí vamos, claro, ¿para qué sirve un paquete global? Vamos entendiendo lo que para qué funciona un paquete global. Todo paquete global tiene toda variable, procedimiento y función, cursores, etcétera, que pueden ser utilizados dentro de uno o más paquetes que estén dentro del programa, ¿okay? O de la base de datos. ¿Ok?
Entonces, este paquete que yo creé de Salary Package lo puedo utilizar en toda mi base de datos sin ningún problema. Que tenga ese paquete, ¿va? Mi base de datos, que tenga eso. Y puedo usar, y como la ventaja de esto de Apex, como solo tenemos una base de datos, yo puedo usar ese paquete en toda mi base de datos sin ningún problema. Estamos. Entonces, aquí vamos a poner paquete salario. Vamos a cambiarle el nombre, paquete salario. Paquete salario. A este paquete salario se le pone el salario máximo, el aumento salario. Le ponen un aumento. Vamos a ponerle aumento porcentual al salario. El aumento porcentual al salario, donde es una constante con un tipo de esta variable es de tipo numérica y que se le asigna un valor del punto 20. Este punto 20 es un 20%. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Esto estamos hablando del 20%. Estamos. Este porcentaje decimal es 0.20. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien ahí. Ok, vamos bien ahí. Entonces se crea un procedimiento que se llama actualizar salario. Este es lo que está en español, ¿va? Actualizar salario. Ok, en este procedimiento ocupo dos variables. Okay. Una que es el ID del empleado y lo que es el nuevo salario. Por eso se crearon estas variables, ¿va? Para el procedimiento, la que es la del empleado ID y le toma el tipo a la tabla de empleados, donde sea la columna empleado ID, le toma el tipo y se la asigna. Está igual a la del salario, esto ya usted ya lo maneja, ¿verdad? Pero por el momento solo pone esto de aquí, que explica lo que es el incremento del 20, pero esa función no está completa todavía. La función se actualiza cuando nosotros creamos el procedimiento. ¿Bien? Por los momentos aquí no, ahorita solo lo vamos a crear con la finalidad de que ya tenga sus variables, que yo ejecuto esto y me dice. Ok, aquí es paquete salario. Es que por este error. Aquí le puso el nombre al final y aquí solo le pongo esto. Y ahí ya se arregla el asunto. Ok, entonces ya se creó la sentencia o el paquete. Este es mi paquete del paquete salario. Lo voy a cortar. Igual ya está guardado. Ustedes pueden buscar ahí en taller de aplicaciones, en explorador de objetos. Y van donde dice, buscan lo que dicen paquetes y ahí está mi paquete salario. Ok, aquí está mi código. Estamos. Entonces ahí está. No necesito buscarlo tan lejos. Y entonces ya tenemos nuestro paquete global. Ahora faltan, cuando digo global, estoy hablando de un paquete con especificación, que es esto de aquí,
¿Ok? Un paquete specification o un paquete specification, ese es el paquete que vamos a crear ahorita. En el siguiente, ya se viene a crear lo que es el package body. ¿Ok? Este package body, recordemos que usa variables, lo que es un paquete local, ¿ok? Que solo funciona dentro de un paquete al que se está llamando. Entonces, y miren lo que hace. Yo copio este código. Copio. Y lo vamos a ir a sustituir en el Apex. Yo pego esto y vamos a crearla. Y miren lo que pasa acá. El primer error que me va a salir a mí es este. Miren que se crea o reemplaza el package body. Este package body es el. Miren que tiene el mismo nombre. Miren lo de acá abajo. Miren esto de aquí. Salary package. Ese es el mismo nombre al de la variable local. Salary package. Salary-pkg. Esta es la global, ¿va? Y este de acá, el body es el mismo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que poner aquí paquete salario para que me funcione este paquete. Estoy diciendo que este es el cuerpo del paquete aquel. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a ver si con paint. Entonces voy a dibujar un cuadrito para que vamos entendiendo. Supongamos que este cuadro de aquí es mi. Aquí lo voy a poner, vamos a poner un texto. Este de aquí es mi paquete específico, por decirlo así, specification, específico, que es lo que. Específico. Este es mi paquete de especificación, ¿va? Bueno, dentro de ese paquete, ahí está lo que es el cuerpo. ¿Ok? Lo vamos a poner de otro color. Entonces, dentro de ese paquete está el paquete, el cuerpo del paquete. Estamos. Entonces, este paquete específico es, o specification, estamos hablando del paquete en general. ¿Okay? Estamos hablando del paquete en general. Vamos a poner aquí. Entonces, este es mi paquete general. Mi paquete general o global y este es mi paquete específico, como he dicho, este es mi paquete local. Un paquete local. Solo sirve dentro de esto. Estamos. Entonces, esa es la. Ahí va trabajando con esa función. Mi paquete específico y el cuerpo del paquete tienen que tener el mismo nombre. ¿Ok? Para que funcione. Si hubiera puesto pa el package body con otro nombre, me va a tirar error. Puesto que me está diciendo de qué función global está acá, es este paquete si no lo he creado. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes creen
un paquete específico. Cuando ustedes creen el cuerpo del paquete, tiene que tener el mismo nombre. Entonces, aquí voy a poner detalle. Lo voy a poner en Arial grande, ¿va? Aquí, el black. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Vamos a poner aquí. Detalle. Cada vez que se crea un paquete, el cuerpo del paquete tiene que tener el mismo nombre del paquete global como referencia a este, a que este pertenece a que, como referencia, que este pertenece al mismo, ¿ok? Puesto que si no se usa el mismo nombre, dará error al buscar el paquete de origen. ¿Okay? Package. ¿Cómo escribe el package? Ya se me olvidó cómo escribe el package. Okay. Okay, entonces, puesto que si no se usa el mismo nombre del package body, dará error al buscar el paquete de origen. Okay. Todo eso tiene que dar ejemplo. Entonces, un ejemplo. Create replace package. Origen o global, vamos a ponerle aquí, pongamos un nombre cualquiera, paquete aumento. Entonces se crea el paquete, va, este. El, ok, vamos a poner ahí, se crea ese, el nombre del paquete, el package aumento tiene que ser igual al del package body. Y entonces empieza a create o replace. Package. Hasta ahí vamos claro. Detalle, cada vez que se crea un paquete del cuerpo del paquete, cada vez que se crea un paquete, el cuerpo del paquete tiene que ser el mismo al nombre del paquete global como referencia al que pertenece al mismo, puesto que si no se usa el nombre del paquete, del paquete global, en el package body dará error al buscar el paquete de origen. Ejemplo, crear un replace package aumento, el nombre del package aumento o el paquete aumento. Vamos a poner el mejor paquete aquí. El paquete aumento tiene que ser igual al package body, al nombre, ¿va? Al nombre del package body para que funcione.
si dice lo contrario, estará buscando un paquete referente al nombre del package body. Estamos. Entonces, son cosas que vamos a ir detallando. Recordemos que el paquete specification, creo que le ponen ahí, pero es paquete específico para usar palabra en español. Es un paquete global y el cuerpo del paquete o el body package y o el body package es el cuerpo del paquete que es un paquete local. Entonces son cositas que vamos detallando. Entonces, para yo poder utilizar este de aquí, el cuerpo del paquete, tengo que usarlo, tiene que tener un mismo nombre referente, ¿va? Porque este es perteneciente al paquete específico, al paquete global. Este paquete local, lo que está en rojo, pertenece al paquete global. Entonces, cada vez tienen que tener el mismo nombre. Si no tienen el mismo nombre, el programa va a buscar un paquete global referente al nombre del package body. Si no le encuentra, va a decir error, no se encuentra el paquete en la base de datos referente con el mismo nombre. Entonces, por eso se tiene que poner el mismo nombre. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Hasta ahí vamos claro, muchachos? Solo es para que sepamos cómo funcionan los paquetes de eso. Okidoki. Entonces vamos bien, bien. Entonces ya vamos a seguir. Y bueno, ya teniendo en cuenta eso, entonces nosotros tendríamos que haber puesto paquete salario. Voy a cortarlo por cualquier cosa porque a mí se me olvidan los nombres. Estoy parezco viejito olvidándome los nombres. Entonces vamos a ver el explorador de paquetes y vamos a dar a paquetes y vemos paquete salario. Entonces estábamos bien, paquete salario. Vamos al taller de SQL, como de SQL. Pegamos este. Y le ponemos paquete salario. Aquí sería el cuerpo, va. Entonces vamos a ponerle este a un validación de aumento. Aumento. Esta es una función privada que solo sirve dentro del paquete salario, ¿va? Solo dentro de ese paquete. ¿Ok? Estoy diciendo que el paquete que yo creé, el procedimiento que yo creé acá. El procedimiento que yo creé acá, sea cual sea, voy a poner un poquito naranja, el procedimiento que creé acá como local, el procedimiento que se crea dentro del body pack, del package body, digo, no es porque digo pack, del package body, solo se puede usar dentro del paquete con el mismo nombre. O sea que vamos a hacerlo más grande. Control Y. Control Z. X, control Z. Vamos a hacer un poquito más grande ese cuadrado.
Entonces vamos ahí. Y voy a poner un texto. Ok, para que vayamos. Ahí. Entonces, el procedimiento. Procedimiento, función. O X cosa que se cree ahí. Que se cree en el package body. Solo es para uso del paquete que tenga. Para uso del paquete que tenga el mismo nombre. ¿Qué quiere decir? Yo como creé el procedimiento este de aquí va, de validar el aumento. Ese validado de aumento yo lo creé en la variable, en el paquete local este. Estoy diciendo que este procedimiento es único para el paquete este que yo creé que se llama paquete salario. ¿Ok? Entonces, esta función que es función privada solo pertenece para el paquete salario. Lo que está queriendo decir es que este paquete, este solo va a servir para este paquete. Si hay un paquete de despido, esta validación de aumento no va a poder usarse dentro de ese paquete de despido o contratación. No se va a poder en ningún momento. ¿Ok? Por ende, cuando nosotros estamos validando acá, en el ejercicio anterior, ustedes ven que aquí, si el procedimiento de salary, aquí se llama lo que es el all salary. Este all salary es este mismo que está aquí. Perdón, vamos a ver. Ok, vamos a ver, no tengo esto aquí. Aquí sí. Este all salary, que es la variable que se está creando acá, que es una variable local, ¿qué sucede? Se selecciona dentro del salario, se hace el aumento y se está validando. Y miren cómo es este procedimiento de la actualización del salario. Se está validando desde un procedimiento que está dentro de este de acá, del package body. ¿Ok? Entonces, como se está haciendo este procedimiento, función que se creó dentro del paquete se está utilizando para poder utilizarse dentro de este. ¿Ok? Entonces, todo lo que se está utilizando, vamos a ver si tengo aquí una flecha. Estoy usando Paint para esto. Cada vez que se llame un procedimiento de estos, se puede utilizar solo dentro de este mismo paquete. Ya otro paquete externo no se puede hacer la llamada. Entonces vamos a continuar para que vayamos entendiendo mejor las funciones. Entonces ya se crea la validación del aumento, va. Se crea una variable allSalary y nuevoSalary, que es la del salario viejo y la del nuevo salario. Que si usted le ingresa el nuevo salario con respecto al nuevo, se va a verificar. Si va a retornar un valor booleano, que va a retornarse a un verdadero o un falso. Estamos. Entonces, para esto verifica esto, si el nuevo salario que se va a ingresar para el empleado es superior al salario antiguo más el incremento del 1.20%. O sea, sería el 20% más del salario que tiene. Si esta persona gana 10.000, sería 12.000. Con el 20% del incremento. Estamos. Bueno, si gana 12, si este es el aumento con el salario antiguo y esta persona solo gana 11.500, que ese sería un aumento de 1.500 al salario de la persona, esto es mayor a 12.000, 11.500 es mayor a 12.000. Como esto no es cierto, como esto no es cierto, va, me tiraría un true. Pero si fuese 12.500 acá, el nuevo salario de la persona
con respecto al aumento al aumento con el viejo salario, entonces me tiraría un falso. Y recordemos que aquí tiene que ir el mismo nombre del paquete de acá para que funcione aquí. Y no, no vamos a tener problema. Entonces yo creo este, ejecuto esto. Mire que yo lo cambio un nombrecillo. Vamos a ver. Ok, validación aumento, dice. Ok, vamos a ver cómo lo tenía acá. Vamos a ver. Ok. Control Y. Se queda la función, perdón. No era el paquete, aquí es la función. Ahora sí. Y falta el end package body, que se no lo se en la siguiente línea. Okidoki. Entonces vamos a crear el end para el otro. Y end, que sería el paquete salario este. Porque este es el problema de este. Vamos a ver. Miren que no me deja hacer esto. Ya el paquete de salario, miren. Dice que hay un error. Porque no hay un get más salary raise que no lo hemos declarado en el paquete anterior. Y en el subprograma el cursor dice que debe actualizar un salario. No puede actualizar el salario el cursor este. Ok. Bueno, el cursor anterior más que sería este. Este de actualizar salario, como no lo he terminado, me tira error el anterior. Por eso es que me dice cómo yo voy a hacer esta función esta. Si todavía no me has creado una variable del max salary raise, que todavía no la he hecho, y cómo yo voy a poder actualizar el salario si no se ha hecho este procedimiento, esta función. Entonces, vamos a copiar esta y la vamos a poner en bloc de nota. Lo vamos a dar ahí. Esta función está ya terminada. El problema con este es que como no lo terminaron completamente el procedimiento de aquel anterior, del paquete de global, entonces tenemos que ir al paquete global. Vamos a mirar el paquete global ahorita. Vamos a ponerlo acá. Vamos a modificar este, que es el actualizar salario. Y vamos a agregar el procedimiento que nos faltó. Ok, que sería actualizar salario. Perdón. Okidoki. Vamos a quitar esto. Entonces, actualizar salario, donde la variable usa lo que es el old salary. Se selecciona salario y se guarda en el viejo salario, lo que es la tabla de empleado. Se valida, usa lo que es validación salario. Que está. Vamos a poner validación salario, que sería nuestro body pocket, el package body, donde va a usar eso. Entonces, se actualiza la tabla empleado y si de lo contrario va a tirar un error application y ya. ¿Ok? Entonces ya viene lo que es el update salary, que es este, va de acá, que actualización de salario, que tengo que modificar este. Copiar este de acá. Lo pongo acá. Y aquí pongo paquete salario, copio este de acá.
Bueno, este de acá ya está. Voy a quitar este. Okidoki. Y ahí tendríamos nuestro ya paquete global. Vamos a ver si lo guarda y lo compila. Dice que la línea 7. Ok, vamos a verificar por qué no me lo da. Okidoki, vamos a ver el cuerpo. Crear o reemplazar. El paquete salario. Función validación aumento. Ah, no, este es del anterior. Que se crea o se reemplaza paquete salario. Como aumento porcentual salario. Esa es la variable. Ah, ahí está la variable que no me sirve. Tengo que copiar esta variable. En el cuerpo este de aquí. Y lo pego acá. El aumento porcentual del salario, que es la variable que se creó acá. Constante. Se crea el procedimiento de actualizar salario. Ok. Donde el salario del empleado es tipo local. Y el salario. Selecciona el salario dentro del empleado salario. Estamos bien. Validación del salario. Que ese es el cuerpo del. A validación aumento es no. Validación salario, pues, validación aumento, aumento donde va a usar lo que es el bien nuevo salario, que es esto que está aquí, que está entrando acá. Si es booleano, tengo que guardarlo. Okidoki. Aquí vamos a poner validación aumento. Permítame. Validación aumento. Vamos a copiar este de aquí. Y vamos al taller de SQL porque aquí no lo estoy viendo bien. Okidoki. Vamos a pegarlo aquí. Aumento porcentual salario, actualización de salario, validación de aumento, raise application, y esto es mi porcentual aquí. Vamos a ejecutarlo. Paquete salario en la línea 19. No me está reconociéndolo. Vamos a quitarle esto. La verdad no puedo. Okay. Vamos a ver el procedimiento hasta acá. Vamos a ver aquí. Entonces, in begin. Está el where. If update set salary where raise y end if. Okay. Tengo mi end if.
Después ten el de actualizar salario. Sería este de aquí. Solo es para ubicarme porque miro que quieto mucho abajo. Este de actualizar salario. Bajar un poquito. Y este en. No está funcionando. Vamos a ver. No sé por qué no me está reconociendo. Paquete salario. Entonces, ¿por qué no me está? Me imagino que es por esto de acá, pero vamos a ver. Tal vez es por el delimitador ese que no me está reconociendo esto. Vamos a ver. No, que no me está reconociendo el texto este. Vamos a volverlo a hacer entonces, porque miro que a veces no me lo está copiando. Voy a copiar este código otra vez, porque no miro que. No sé por qué no me lo está reconociendo. Bueno. Ahí está el paquete del salario y tengo que copiar el otro. Es el package body y aquí tengo que copiar el procedimiento de actualización salario. Pues copio este de aquí. Y lo ponen en pedazos. Ese es el problema. Vamos a ver si se crea. ¿Por qué no tira? Vamos a ver por qué no está funcionando. Se crea aquí, pero no está funcionando. Vamos a borrar este. Se crea el paquete, aumento porcentual salario, al punto 20, actualizar salario, instalamos salario. Y hace un momento. No sé por qué me tira rojo. Bueno, vamos a ver si ya. A copiar este paquete porque me quitando no sé por qué no está funcionando, pero bueno. Bueno, ya lo tenía acá. Solo lo pego acá. Validación aumento. Solo voy a la pestaña del explorador de objetos mejor para ir viendo el paquete.
está en validación aumento. ¿Cómo está acá en validación aumento? Okidoki. En el explorador de objetos le puse aumento porcentual salario. Entonces, esto sería acá. Y vamos a ver si funciona ahora. Paquete salario. No dice que no es válido. Vamos a ver. No me lo está compilando. Vamos a ver. Sus programas son especificados, lo que está explicando ahorita, lo del paquete externo e interno, con el. Es para invocarlo, pero todavía no. No me está dejando. Vamos a ver ahorita cómo arreglo esto. No me está dejando validar el nombre. Ay, que tenga idioma SQL. Con razón, ¿no? Dios, padre. Okay. Vamos a ver. Runa una línea. El objeto no es válido. Runa la línea 6. No me está dejando. No es válido esto. Qué raro. Tendría que ver por qué no es válido. Ok, vamos a ver. Será porque está en mayúscula. Vamos a ponerle minúscula. No debería. Vamos a ver si es por la mayúscula, vamos a verificar si es eso. Tampoco es por la mayúscula, ay Dios mío, ¿qué onda con esto? Es por esto de aquí.
Ay, vamos a ver si ha encontrado el símbolo is cuando se esperan. Okay. Tengo que ir a la línea 6. Después me dice que procedimiento. Voy a borrar todo esto y lo volver a crear, porque miro que no me está dando la ejecución. No sé qué problema con este paquete, pero bueno, vamos a ver. Vamos a volver a crearlo como está acá, porque no me está dando el paquete acá. Copio un reemplazo. Sale el package, se ejecuta, no hay ningún problema, se creó el paquete. Después de eso, crea la función. Dentro del paquete ese, package body, ahora sí ya me lo valida. Ejecuto. Falta el otro del salary package. Vamos a ponerlo ahí de un solo. Copiamos esto porque aquí no me lo está reconociendo. Estando modificando uno, pero no me está dando. Este coma tal vez ya ahí ya se crea. ¿Qué? Lo de salario. Ah, bueno, ya ese paquete. Bueno, ya se guardó, se supone. Dice que hay que declarar el update salary para que funcione. Entonces, al paquete este que se creó. Hay que actualizar la actualización de ese. Sustituyo todo esto y lo pego ahí. Lo guardo y lo copilo. Ahora en error la línea 7. Saben que voy a hacer todo mejor en una sola línea. Sí, voy a hacer todo en una sola línea para que un solo cuerpo, porque miro que este problema, no sé si es por eso. Vamos a borrarlo. Vamos a ver si es eso. Y qué tiempo que no programen esto. Vamos a ver. Entonces copio todo ahí va. Aquí está ahí está el paquete del salary package y el pocket package. Tal vez ahí ya se programa todo. Vamos a ver si lo ejecuto todo. La línea 19. Dios mío, con el. Y vamos a crear las variables aquí de un solo. Vamos a ver si así ya no funciona. Ok,
Y nos está diciendo que no encuentra esto, entonces vamos a declarar las variables aquí. Vamos a ver si todo lo de. Miren que me fue la clase solo en este ejercicio, no sé por qué no me lo está reconociendo. Vamos a ver si ejecuta todo. La línea 19 no me. Ay, Dios Padre. ¿Qué problemas tengo con esta línea 19? Yo no tengo. Se encontró un salary package. No, pero esos son procedimientos que. Entonces, estar poniéndole los nombres de los procedimientos no me llega. Vamos a ver qué problema me está tirando acá. Por esta línea 7, no sé por qué no me lo está reconociendo. Employee. Voy a creo que es el procedimiento. Voy a ver el procedimiento. ¿Cómo? Kidoki. Procedures. Ok, vamos a ver. No tengo problema con esta partecita de acá. Estoy verificando. No me está leyendo esto. Vamos a ver el paquete este. Lo voy a incluir acá mejor. Lo de esta variable de acá.
Voy a buscar eso porque me está tirando este error. Vamos a ver cómo solucionar este. Uf, no, mira. Okidoki. Me está reconociendo el proceso. Estando en un pone siempre como directivo. No sé si por qué no está reconociendo esa variable. No está dando respuesta. Hay error hasta ahorita, lo veo. No sé cómo está reconociendo esta onda. Bueno, vamos a ver, voy a ver si encuentro una solución a eso más tarde. Nos va a ir todo el día en esto.
Bueno, aquí compara, como había dicho, lo que es el salario nuevo con el salario viejo, con el aumento que se les da, que es del 20%. Si cumple con las expectativas, se hace la actualización del salario, el del aumento del nuevo salario. Si no, va a decir que el aumento es más alto, el aumento del punto 20% con respecto al viejo salario es más alto que el salario que él está dando. ¿Ok? Entonces, pues le tira el aumento. Ahora, después del paquete haya sido almacenado en la base, usted puede invocar su programa almacenado dentro del mismo paquete o guardarlo en otro paquete. Cuando son del mismo paquete, especifica el nombre de su programa. Su programa y satisfactoriamente el subprograma dentro del mismo factor, dentro del mismo paquete es opcional. Entonces solo se llama paquete, el nombre del paquete con el punto subprograma. Ya si es un factor externo, usted tiene que estar calificadamente público al subprograma del paquete con el nombre tal. A la larga lo que quiere estar entendiendo es que usted cuando va a llamar un paquete, lo hace de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando usted llama el método de actualización de salario, usted tiene que poner salary-package, que es el nombre del paquete que usted creó, más el nombre del procedimiento o función, punto seguido del nombre del procedimiento o función, y los valores y parámetros que ocupa para que trabaje eso. Ok, entonces aquí actualiza el salario. Después está lo de los day salary. Que es básicamente lo mismo de aquí arriba, porque este ya aquí lo están llamando como privado. Si este es global, aquí solo se llama el update. Esta es la segunda función. Y la tercera es que le pone una variable en número, de booleana, perdón. Se le asigna el validate range para validar si es cierto o falso que se pudo validar este salario. Y el otro. Se le asigna lo que es el G más salary raise al numérico y lo otro también el viejo salario, el number. Que okay, aquí ya pone la respuesta. La primera invocación y la cuarta son válidas. Se está preguntando cuál de estas ejecuta. Dice la primera y la cuatro son válidas. Sería esta de aquí. Y esta de acá, estas son las que son válidas, dice, según ellos. Dice que la 2 no es válida porque el nombre del procedimiento no usa el prefijo del paquete. ¿Ok? Entonces, esta de acá, miren que aquí nos pone el ejercicio, ¿no? Ok. Dice, ¿cuál de las siguientes invocaciones son válidas? ¿Ok? La primera es válida porque aquí, como se nombra el paquete, va seguido del procedimiento función y los parámetros utilizados. Aquí, como no va el nombre del paquete, pero solo el de la función no se lo va a ejecutar. Esta variable booleana dice que el salary package, el validate range, no puede ser llamada porque es una variable privada y la función de esa no puede ser referencia fuera del paquete. ¿Qué quiere decir? Que toda la referencia dentro del paquete que sea privado, o sea local, solo va a ser dentro de la misma y no externamente. La 4 es que solo está asignando el valor del salario máximo o el porcentual salario máximo a una variable numérica, que esto ya sabe hacer. Y la otra, la 5, no es válida porque el viejo salario es una variable local, lo que no hace referencia a a lo que hace una actualización fuera del procedimiento. Ok, son variables locales y entonces no puedo hacer referencia fuera. Perdón, fuera de ella. Dice, recordando que la validación de la invocación del número cuarto, recuerden que el salario máximo
es una constante global declarada en una especificación de tal manera que sea visible fuera del paquete. Las maneras de remover un paquete son las siguientes: draw package y el nombre del paquete. Y para borrarlo, la síntesis del paquete del cuerpo se dice draw package body package name. ¿Va? De tal manera usted puede remover específicamente el paquete dentro de un esquema, pero usted tiene que borrar el procedimiento, los sistemas de privilegio. Entonces, para poder borrar eso, tiene que tener ese privilegio. Entonces, para ver los paquetes en el diccionario, solo se selecciona esto, pero igual lo pueden ver desde el PLSQL ahí en el servidor de objetos. Y se les hace más sencillo ahí. Dice cuando compila, dice aplicaciones que le va a tirar el primer error, ese ya le da el procedimiento malo. Son errores más que dan, pero no los errores que me tira a mí. Para ver todos los errores, se hace lo siguiente: se reemplaza un error para. Esto es un procedimiento para ver los errores, ¿va? Pero vamos a ir viéndolo un poquito antes de que nos vayamos. Tal vez mañana les puedo explicar, voy a ver si ahorita lo puedo arreglar eso porque necesito averiguar. Cuando en PLSQL los programas fallan para compilar la aplicación, el Oracle Application Express muestra el error del número del mensaje donde tira el error, ¿va? Usted puede hacer una consulta del uso de errores, user errors, para decir todos los errores. Y puede contener los errores más recientes a partir de sus programas en el esquema. Entonces, para ver los errores, se usa una consulta con el User Error Dictionary Table. Entonces, se crea, lo reemplaza un procedimiento, va a procedimientos, que es el nombre que le puso, y comienza error 1 si esto es un error, error 2 si esto es otro error. Selecciona la línea de la posición donde se creó el error del usuario, que serían ustedes, el usuario que crearon, y le ponen más procedimiento y le ponen el tipo de procedimiento y lo ordena por secuencia. Esta secuencia muestra lo siguiente, entonces ahí les va a mostrar los errores que han tenido en la línea 3, qué error tiene, en posición tal, y ahí van poniendo todo. Pero estas son consultas para ver los que son los errores. Ya agarrando información a los errores, puede hacerlo de la manera siguiente, seleccionando una línea, posición, texto y todo. Y donde el nombre es tal, y aquí está haciendo una unión, va. Y ahí después ya está haciendo los procedimientos malos y le está poniendo información, ¿va? Error 1, error 2, etc. Y los alineamientos, va. Hay que construir un paquete en uso general, crear un paquete específico para el cuerpo y después crear paquetes especificados con contenidos de esto que sean de manera pública o global y recopilar el cuerpo de paquetes si es posible porque hay un cambio específico requerido, una recopilación de todos los programas del paquete y los paquetes específicos que puedan contener algunas construcciones posibles. Las ventajas del uso del paquete, ya lo hemos visto, la modalidad, que es la encapsulación de relacionada constructiva, manejo de man fácil mantenimiento de ella, ya que están encapsuladas, entonces funcionan de una misma manera. Tiene una manera, es una, diseña, es el manera, de, perdón. Es un manejo fácil de aplicación, de creación de aplicación de diseño. Codifica y compila las especificaciones separadas por cuerpo y oculta información como paquetes específicos que sean visibles o accesibles a diferentes aplicaciones. Ya puede construir paquetes privados que son ocultos para inaccesibles para otros paquetes y todos los códigos son escondidos, ocultos dentro del paquete del cuerpo o el package body.
y ahí explica lo demás. Entonces ya las ventajas, allí agrega una función persistente a las variables y cursores, hace mejor desarrollo, va, a lo que es cargar de los paquetes dentro de una memoria cuando un paquete hace su primera referencia. Dice que solo hay una copia de memoria para todos los usuarios y la dependencia en jerarquía se simplifica. Usted puede sobrecargar sus programas teniendo el mismo nombre. Y ahí termina. Entonces, vamos a ver. Nos quedan 4 minutos, muchachos, no permítanme. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Vamos a quitar esto y vamos a crear el paquete aquí. Entonces, no sé por qué no me está ejecutando este paquete. Quizá variable old salary no me la está reterminando, ¿no? Que por ese old salary no me está funcionando. No me está funcionando. Okay. Vamos a ver si lo puedo hacer funcionar ahora. Que una cosa es otra. No me está reconociendo eso. A ver, no me lo está reconociendo. ¿Dónde? No sé por qué no me reconoce esa variable. Tengo que ver. No sé por qué no me está reconociendo. Está bien, salary package. Error en la línea 19, me dice. Porque le falta un punto y coma. Ay, Dios mío, con esta onda. Bueno, se va a crear un procedimiento. Vamos a ver. Procedimiento. Esto vamos a tabular esto. Este es nuestro procedimiento. Este procedimiento se le agrega esta variable. Esta. Entonces siempre con un begin. Un select.
Web. Y validación. Hace la actualización. Se asigna el salario. Okay. No sé cómo estoy terminando. Dios, vamos a ver. Esto es un nombre. Ok, ¿cómo funciona eso? Bueno, voy a ver si no, mañana lo encuentro. La línea 6, esta de aquí. El identificador. Voy a ver la tabla de empleados porque ahí sí voy a ver. Tabla. Employee. Ok, la tabla tal vez por el que no está tomando bien el tipo. Y dice que es salario. Salary. Este tipo numérico. Vamos a ver si me lo ejecuta desde ahí. No, no me está reconociendo. Es que esta variable de aquí no me la está reconociendo. No me está reconociendo el procedimiento, por eso es. Dios. Vamos a ejecutar ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ejecutar lo otro, porque miro que está donde tiene que ejecutar, bueno. Y no me lo está ejecutando. Y me tira error en aquel. Ay, Dios, una cosa es otra. Vamos ver. Dice que no se puede ejecutar sin su especificación. Tengo que poner esto.
Imaginé que era así, pero no me lo está reconociendo. Mire, sí, voy a ver cómo arreglo la línea 6. Entonces, ya viendo. Al inicio se pone a crear replace package body, será eso. En el package body. Hasta ahorita veo los comentarios, que si me dice, yo no leo los comentarios. Aquí está, create replace package body. Y en el otro. No, pero está bien. Es que no me está reconociendo el procedimiento, ¿eh? Aquí después que se guardó, es que no sé por qué no lo agarra, más por ese he dicho su número de ahí. Entonces vamos a ver si nos el 1 y el 4, vamos a ver si lo ejecuta. Si me lo ejecuta acá, pues no tengo ningún problema. Voy a ver cómo se actualiza eso entonces, porque no miro que me lo está reconociendo. Voy a tener que ver el código. Bueno, muchachos, baja la clase hasta hoy. Vamos a continuar con esto mañana. Vamos a ver si lo logro resolver. Si no, vamos a usar otro ejemplo porque no sé si es problema de la plataforma que está ahí, pero qué raro que no está funcionando. Y es más que todo por esa función del paquete. Que no está reconociendo. Pero el paquete se crea con todo y el cuerpo, o sea, no lo está. El paquete se lee con todo y el cuerpo, create replace body, pero está bien. Solo que esta línea de acá, la 6, no me la está reconociendo por procedimiento. Por este is, pero lo voy a cambiarlo por un as, tal vez con un as se me arregla. Voy a ver. Siempre la línea 6 dice, ve, se encontrará, pero se espera una de las siguientes funciones de procedimiento de subtipo. Voy a buscar este error, porque por este error no ejecuta lo que es el paquete por ese error. Entonces, bueno, voy a dejar esto hasta mañana. Y vamos a ver mañana eso, muchachos, no se preocupen. Sí, porque no nos vamos a terminar hoy. No sé por qué no lo está reconociendo. Y es por la línea 6. Estoy viendo por qué esa línea 6 no me lo está reconociendo esto. Y aunque lo ponga como employee salary type, no me lo está reconociendo. No me está dando el tipo. No me lo está reconociendo. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Voy a ver si lo arreglo hoy.
No me está funcionando, tal vez ahí con los de las 11, tal vez ahí lo encuentres, porque igual voy a trabajar esto con ellos. A ver si encuentro solución a esto. Entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite. Me voy. Hasta mañana. Estamos, no voy a arreglar esto ya, ya me pegó un estrés esto. Bueno, nos vemos mañana.